A continuación explicaremos un poco acerca de las suturas meniscales, cuáles son las indicaciones postoperatorias, en qué posiciones se puede dormir y qué ejercicios se pueden realizar. El caso dice de la siguiente manera: en el caso de que se haya realizado una sutura meniscal, se puede dormir del mismo lado. La paciente tiene 5 días desde que se le realizó la cirugía y qué ejercicios puede realizar. Pero antes vamos a hablar un poco acerca de qué son los meniscos. Estos son estructuras cartilaginosas en forma de C o semiluna situados en la articulación de la rodilla entre el fémur y la tibia, uno interno o medial y uno externo o lateral. Estos meniscos tienen la función o actúan como amortiguadores y también permiten una mayor distribución de las cargas. Estas son 5 técnicas en las que el paciente puede dormir posterior a una sutura de meniscos. Técnica número 1, en decúbito supino o boca arriba. Esta es una de las técnicas más indicadas posterior a una sutura de meniscos, ya que durante esta etapa o durante estos primeros días hay mucho dolor e inflamación. De hecho, moverse se le es muy complicado al paciente. El paciente se encuentra en descuido supino o boca arriba y en este caso nuestro miembro afectado será el derecho y nuestro miembro sano será el miembro izquierdo. Entonces, el miembro afectado estará en una posición recta y el miembro sano estará doblado o flexionado. Posición número 2. Esta técnica, el paciente estará en decúbito supino, con la diferencia en que se colocará una almohada o un cojín debajo del miembro afectado. En este caso, el miembro afectado es el miembro derecho y el miembro sano es el izquierdo. El miembro afectado siempre estará en una posición recta y el miembro sano doblado o flexionado. Esta técnica permite una mayor comodidad del paciente y también permite que el cuerpo gire hacia los lados y le da una mayor estabilización y fijación al miembro afectado. Número 3. En decúbito lateral. En este caso se debe colocar al paciente en decúbito lateral o de lado, en el cual el lado sano queda abajo y se flexiona un poco y el miembro afectado queda encima y se debe colocar un cojín por debajo del miembro afectado. Lo que hace el cojín es que va a elevar la pierna y da mayor comodidad. Posición número 4, en decúbito lateral o de lado. En esta técnica, el paciente se coloca en la posición de lado y el miembro afectado, en este caso ahora, será el izquierdo, que es el que está abajo y está completamente estirado. Y el miembro sano será el derecho, que se encuentra en la parte de arriba y se flexiona un poco. Esta técnica o esta posición va a ser posible realizarla cuando ya no haya dolor ni inflamación y cuando la pierna ya pueda rotar hacia los lados. Posición número 5, en decúbito prono o boca abajo. Esta última posición solo puede realizarse cuando el dolor ha disminuido considerablemente y hay suficiente movilidad para mantenerla. En este caso, el miembro afectado será el derecho, en el cual se mantendrá en la posición de recto y estirado. Y el miembro sano será el izquierdo, que se encuentra en una posición de flexionado. En esta etapa no puede realizar ejercicio ya que solo tiene 5 días desde que se realizó la operación. Esta fase es llamada fase de inmovilización o de reposo, que dura aproximadamente 4 semanas o dependiendo de la evolución que vaya teniendo. En esta etapa lo único que debe de realizar es proteger la
cirugía y controlar el dolor y la inflamación. Durante la fase de rehabilitación, sí es recomendable realizar ejercicio con el fin de evitar la atrofia muscular, la pérdida de masa y fuerza muscular. Y a continuación le daremos algunos ejercicios que puede realizar en casa. Ejercicio número 1. Contracciones isométricas. En este ejercicio el paciente se coloca boca arriba y se le coloca una almohada o una toalla enrollada debajo de las rodillas. Se le pide al paciente que realice una contracción o que estire los pies hacia abajo durante 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como segundo ejercicio, el paciente se coloca en decúbito supino o boca arriba y siempre se le coloca el cojín debajo de las rodillas y lo que va a realizar es que va a flexionar y a extender los rodillos, siempre 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ejercicio número 3. En este ejercicio el paciente se coloca en decúbito prono o boca abajo, se coloca una almohada debajo del abdomen o del estómago y la otra almohada se coloca en la articulación del tobillo y se le va a pedir al paciente que apriete la almohada 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ejercicio número 4. En este ejercicio el paciente se coloca en decúbito supino o boca arriba y el miembro afectado, que es el derecho, se encuentra estirado y el miembro sano, que es el izquierdo, se encuentra flexionado. En este ejercicio el paciente lo que va a realizar es que va a elevar el miembro afectado a unos 30 centímetros de altura con el tobillo en flexión durante 3 segundos y luego lo va a relajar y volver a subir durante 3 segundos. Realice el ejercicio, levántelo. 1, 2, 3, relaje, descanse, de nuevo. 1, 2, 3, relaje, bájelo.